En el primer episodio, pusimos las bases para industrializar Austria, potenciando mucho la construcción de fábricas y la extracción de recursos minerales. Además, mejoramos el sistema educativo y se intentó que otras culturas, aparte de la surgermánica, fuesen aceptadas. Sin embargo, esto no gustó a los sectores más conservadores, que vetaron el cambio de ley, iniciando una crisis política. El inepto Kaiser Ferdinand, muy poco popular y con baja legitimidad, solo empeoró esta situación. No obstante, en los campos de batalla de Marte fue donde más progresos obtuvimos. Nuestros hermanos bávaros ya se han incorporado al imperio. Fue un conflicto corto, aunque complicado. En el sur, unas pocas tropas tuvieron que defender los Alpes frente a oleadas de soldados de Piamonte. Pero en el centro de Europa las tropas austriacas marcharon triunfantes por Baviera, incluso por Prusia. ¿Conseguiremos seguir expandiéndonos tanto económica como militarmente? ¿Se acabará la crisis política en el seno del imperio? Bienvenidos a otro episodio más de esta campaña con Austria en Vitoria 3. Aquí tenemos a nuestro Kaiser, el Kaiser Ferdinand von Habsburg, o como se pronuncie. La verdad es que está siendo un Kaiser bastante nefasto, pero bueno, bajo su gobierno hemos crecido, hemos incorporado Baviera en el capítulo anterior, en una guerra que, bueno, tuvo combates en Prusia, en Baviera, en Italia. Tenemos muchísima, pero muchísima infamia, así que hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos 50 puntos de infamia, bueno, que baje eso, que baje tranquilito. Y de momento, bueno, bien, lo demás bien. Estamos haciendo una industria increíblemente buena. Hemos invertido muchísimo en el capítulo anterior en construcción, hemos conseguido más o menos un equilibrio en el presupuesto. Estamos un poquito faltos de burocracia, pero ahora vienen edificios gubernamentales, no hay ningún problema con ello. Esos edificios gubernamentales nos van a solucionar el problema de la capacidad tributaria. Viene de gobierno caros, va a haber que hacer más madera. Increíblemente la madera, bueno, la madera podemos importar un poco, pero va a hacer falta más, sobre todo más piezas. Madera dentro de cabeza se pueden traer, madera se puede traer, pero piezas no. Vamos a acabar con las rutas que no son beneficiosas, ¿no? Y vamos al lío. Más edificios, hemos dicho edificios urbanos, edificios de piezas. ¿Dónde están? En Austria. Vamos a construir 5 más. Podemos construir, venga, ya que estamos, algún campamento maderero más. Y ya va a ser hora de ir mejorando los edificios. Vamos a ver, es que de momento todavía no tenemos acceso, creo, al carbón, ¿vale? Todavía no. Pronto tendremos acceso. Vamos a ir revisando. Lo que pasa es que esto es una cosa que no me gusta hacerla en directo. O sea, esto son cosas que prefiero ir haciendo yo por mi cuenta, ir investigando, etcétera, etcétera. Porque es un peñazo estar aquí micromanejando. Yo no os quiero enseñar cómo micromanejo, me parece aburrido. Y prefiero enseñaros pues, más las macro decisiones, en cómo diseño la industria, la política exterior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, apoyo a supremacía nacional. Esa es una ley que creemos. No. Creo que sí, creo que es una ley que creemos, que no podemos aprobar. ¡No! ¡No! No, esa es la que no queremos. Queremos segregación racial para que todos los italianos, húngaros, bohemios, que son culturas no aceptadas, acaben siendo aceptadas, ¿vale? Eso es lo que queremos. Estamos en Iron Man, por cierto, ¿vale? Que no haya dudas. Y que no hago trampas. Y bueno, nos sigue faltando más hierro. Vamos a hacer más edificios de hierro, que es edificio rural, minas de hierro. Es que tenemos pieza, pero no tenemos carbón. ¡Bum! No podemos mejorarlo hasta que no tengamos carbón. No sé si el carbón se tiene que descubrir, si ya se empieza uno con carbón. A ver, no, ya debería existir el carbón, ¿no? A estas alturas. Lo que pasa es que nosotros sé que lo vamos a descubrir en estas tierras de Polonia, ¿no? A ver, vamos a ir al mercado. Bienes. Veo el carbón. Sí que hay carbón. Educación a nivel 2, perfecto, perfectísimo. ¿Podemos seguir ampliando la educación? Creo que no. No sin más leyes. ¿O sí? Oye, sí, pues si podemos, todo que sea educación, fenomenal. Fenomenal. Ahora, en cuanto terminen de construirse, que están construyendo varias administraciones, metemos un nivel más de educación. Hay que meter más capacidad tributaria en Bohemia. Vean qué sitios. En Lombardía, que es un sitio grande también. Bueno, ahora veremos. La comida está muy cara. Hay que hacer más fábricas de comida. Teníamos un montón de fábricas de comida, pero hubo un evento que hizo que funcionasen peor. Es un rollo no poder hacer leyes, ¿eh?
Porque es fundamental hacer leyes. Es que estamos atados de pies y manos con este Kaiser. Kaiser, a ver si te pasa un accidente, hombre. 48 años. A ver. Permite que Ferdinand llegue a general y tenga el mando de su ejército. Sí, sí, sí. A ver si sufres un accidente. Nos sobra el dinero. ¿Qué hacer cuando nos sobra el dinero? Pues meter más edificios de construcción. Voy a meter 3 sectores de construcción más. Quizá me he pasado con 3, pero bueno, es que nos está sobrando mucha pasta. Banco Central. Más dinero todavía que vamos a generar. Estoy aquí importando y exportando. La comida está muy cara. Vamos a intentar importar algo. La leña es importante. Todavía nos quedan convoyes. Podemos hacer esto sin ningún tipo de problema. ¿Qué más podemos importar? Nos quedan un montón de convoyes. Muebles. No, esto ya no lo veo. Todo lo que sea manufacturado, me niego a importar. Más fábricas de papel nos hacen falta. Venga. Urbanos. Papel. Venga. Más fábricas en Austria. Y lo que iba a hacer es rurales, iba a ir al oro, y el oro sí lo vamos a mejorar ya, carbón. Todo lo que podamos mejorar las minas es prioridad número uno, las minas, ¿eh? Es prioridad número uno, todo lo que se pueda mejorar las minas, mejoramos las minas. Vamos al mercado, creo que no producimos carbón, pues compramos carbón, venga, ostras. Vale, ahora estoy tentado de mejorar la infraestructura, que puede ser una cosa que tengamos problemática, o seguir con el tema de la producción. Creo que el vidrio, se hace mucho dinero con el vidrio. Al principio vamos a investigar el vidrio. Tema de las universidades. No estaría mal tampoco investigar, construir un par de universidades. No sé si tenemos. Vale, y nos hace falta pues también, bueno, todavía industria del motor todavía no. ¿Tenemos investigado el ferrocarril? O sea, pues aquí no vamos a tener que dar prisa de investigar el ferrocarril, ¿eh? Se me había olvidado. Algo de planta química viene bien siempre, porque esto nos va a ser útil. Uf, bohemia la infraestructura. Siempre es útil el azufre. Las acerías, pues mira, también nos van a ser útiles. Mira, con Suecia quiere un acuerdo comercial con nosotros, después de haber mejorado mucho nuestras relaciones. Vamos a aceptar un acuerdo comercial. Creo que tienen hierro, que puede venir muy bien. Alianza, nadie grande quiere alianza con nosotros. Suecia aceptaría, a cambio de una obligación. Países Bajos. El Imperio Otomano sería aliado nuestro. ¿Y Rusia? Rusia de momento no. Claro, no estaría mal tener... Es un poco raro, ¿no? Que el Imperio Otomano sea nuestro aliado después de llevarnos fatal con ellos. Pero bueno, podemos estudiar posibles alianzas en un futuro. Vamos a seguir mejorando las relaciones. Y ahora las voy a mejorar también con Sicilia, que se lleva mal con nosotros. Con estos países más bien pequeñitos. Porque estos no quiero invadirlos. Estos con que entren en nuestra influencia, estoy contento con ello. Podemos incorporar a Cracovia. Vale, voy a cancelar la de vidrio y cristal. Voy a por el alcantarillado porque se me había olvidado que esto nos da más niveles de construcción. Y creo que eso nos va a venir útil. Eso nos va a venir útil porque es donde estamos dando prioridad ahora mismo a la industrialización. A pesar de todo, seguimos cayendo aquí. No sé por qué. En la lista de países más poderosos, a pesar de que no hacemos nada más que crecer. ¿Ha estallado una guerra? O sea, no se han unido pacíficamente. ¿What? Bueno, pero no pasa nada. Vamos a movilizar a un general solo, a este, y ya está, invadimos. No es que suponga ningún problema. Pero no me esperaba que se resistieran. No me esperaba que se resistieran. Serbia, todos estos países son súbditos, ¿no? Si no son súbditos... Voy a ir a por ellos en el siguiente. Uf. Bueno, todavía tenemos la infamia muy alta, pero podríamos ir a por ellos. ¡Ey, qué tonto soy! Se me había olvidado que podíamos ganar legitimidad reformando el gobierno. Estoy torpe. Vale, vamos a ver. Ahí va. Uf, los aristócratas no me gustan que estén. Los industrialistas sí me gustan, pero solo la única forma es que estén los aristócratas, ¿no? Para que esto se vuelva positivo. Pues nada, metemos a los aristócratas en el gobierno y ahora vamos a intentar aprobar la ley de segregación. 11% es muy poco. Vamos a ver, aquí pedían leyes. Burócratas por nombramiento. Vale, 37%. Vamos a aprobar leyes fáciles y luego ya pues vamos a leyes más difíciles. Qué tonto soy de que se me haya olvidado eso. Es terrible, disculpadme. Lo que tiene llevar varios meses sin jugar. Que hay cosas que te suenan y hay cosas que de repente, pues oye, te olvidas.
Bohemia necesita muchos más edificios de administración, ¿eh? Ah, mira, tenemos minas de carbón, vamos a gastar piezas para que sean más rentables. Y al mismo tiempo, como estamos generando más carbón, vamos a gastar piezas para generar más minas de más hierro en las minas. De momento muy bien. Y lo que nos hará falta como mucho serán más piezas, ¿no? Más piezas para que los aserraderos produzcan más madera. Vale, entonces lo que tenemos que darle prioridad en absoluto es hacer más piezas ahora mismo. Más piezas, venga, vamos, 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 vamos. No puede ser, seguimos generando dinero, no puede ser, me estoy agobiando de que estamos desperdiciando el dinero. No puede ser, de verdad. Es la primera vez que me pasa esto. Vale, vamos a aprovechar, vamos a crear más ejército. Vamos a aprovechar y vamos a crear más ejército porque luego nos hará falta a lo mejor. Es una buena forma de gastar dinero. Si queremos ser una superpotencia militar, por cierto, si queremos ser una superpotencia militar, bien, aprobada la ley, también tenemos que hacer investigaciones militares. Venga, ¿qué más leyes queréis? ¿Qué más leyes? ¿Dónde están las leyes? Motor atmosférico. Ahora no me parece que queráis apoyar ninguna ley. Voy a votar yo una ley que me guste. Educación. Queremos algo de educación, escuelas públicas. Vale, eso está bien. 14%. Vamos a intentar la segregación racial. Que lo dicho, es prácticamente lo mismo que exclusión cultural, pero yo creo que con segregación racial nos basta. Y conservaríamos un poquito más de autoridad. Y menos radicales por nivel de vida. Vamos a ver si tenemos suerte. Edificio con estructura de acero. Es lo que estamos investigando, ¿no? ¡Ay, no! Edificio con estructura de acero es la siguiente, maldita sea. Bueno, creo que esto va a bajar ya porque estoy reclutando mucho ejército. Estoy construyendo también sectores de construcción. Sicilia vuelve a declarar la rivalidad contra nosotros, maldita sea. Vamos a ver cuánta tristemente célebre 36. Por aquí nos vamos a ir expandiendo también, ¿eh? ¡Revolución! Maldita sea. ¡No! No me he dado cuenta de que iba a estallar una revolución. ¡No, joder! ¡No, esto es gravísimo! No, tío, la revolución por la maldita ley. No, qué torpe. Mira que te aparece aquí. No me he dado cuenta. Siempre me quejo que debería parecer más grande. Los revolucionarios son más... Jopetas. Revuelta aristócrata. No podemos llegar a una paz. No podemos persuadir países. No puede ser, tío. No puede ser que por intentar aprobar esa ley... nos vayamos al garete, tío. No puede ser. El resfriado, es el resfriado. Es que lo llego a saber y no intento aprobar esto, lógicamente. Es que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. ¿Y si cancelamos la ley? ¿Se cancela la revolución? No, ya es demasiado tarde, ¿no? ¡Maldita sea! Nada, me voy a cambiar de bando a última hora. Vamos a ser unas cobardicas. ¿Qué supondrá esto? Quizás cambiemos de líder. Oye, a lo mejor, mira, tiene una ventaja. Quitamos a ese Habsburgo. A lo mejor la revolución no está bien. 200.000 contra 60.000. Cambiamos de bando. Está todo movilizado, perfecto. Está todo dispuesto. Vamos a ganar la revolución en modo easy. Pero anda que empezar ya en el segundo episodio con revoluciones. Lo he dicho, a lo mejor no hubiera estado bien para quitar a... Para quitar al Kaiser ese inepto. Venga, estamos peleando. Ya han dado todas las órdenes, ¿no? Sí, perfecto. Vamos ganando. Vamos, nos estamos enfrentando al Kaiser. O sea, va a ser bueno. Al final la revolución... Pero va a ser buena en cierto sentido. Me gustaría saber cómo acaban las leyes que ponen los aristócratas. Eso no me va a molar tanto. Seguro que volvemos a cosas que no me gustan. Bueno, veremos. Veremos a ver con qué leyes acabamos. Pero bueno, con tal de echar al Kaiser ese, pues casi que lo veo bien. Vale, por aquí venga, que salgan en barco, que huyan aquí de Dalmacia, la tierra de los dálmatas. Y que nada, que ganemos ya esto. O sea, es una pena si ha acabado la élite intelectual, ha acabado teniendo que huir ahí en barco, porque eran los que estaban en el gobierno, la élite intelectual. Los aristócratas se fueron del gobierno y montaron esta revolución. Vamos a ver, como curiosidad, ahí Bohemia, o sea, Baviera, todo tranquilito. Hace 2 días nos estábamos peleando contra ellos. Y ahora todo tranquilito. Y nada, en cuanto se queden sin ningún estado, creo que va a ser pronto. Creo que solo le queda el norte de Italia. Pues nada, en cuanto se queden sin ningún estado, habrá triunfado la revolución, entre comillas. Porque realmente los revolucionarios, muy revolucionarios, no es que sean. O sea, muy progresistas, son más bien... Es la contrarrevolución lo que está triunfando. Vale, muy bien. A ver, tenemos un evento.
Venga, dejad que se peleen. Este es un general bueno. Si es un general bueno, estrategia defensiva con pericia. Mira, voy a parar todo esto. No quiero que muera el general. Vale, triunfa la revolución. Triunfa la revolución. No me preocupa, o sea, creo que el país va a seguir yendo bien. Vamos a ver quién tenemos de Otto von Habsburg. Vanguardista. 10% de difusión tecnológica como comandante, menos 15% de pérdida de moral, perfecto, negociación, más 5% de autoridad. Oh, este es un super Kaiser, tío. Ahora sí, grupo de interés de votos, mira, al menos no es, ¿cómo se dice? No es de los pesados estos de aristócratas, terratenientes. Bueno, estos, todo el resto va a estar marginado hasta X tiempo. Vamos a dejar de promover a las Fuerzas Armadas. No sirve de nada. Devotos, pequeña burguesía, no está mal. Vamos a ver, monarquía, autocracia, supremacía nacional. Esto es lo que queríamos cambiar por lo que ha estallado una revolución. Libertad de conciencia, eso está igual. Ejército profesional, está igual. Burócratas por nombramiento, bien. Bien, esa es la que hemos cambiado. La tributación, ya podemos ir cambiando. No sé si, no sé si teníamos la tributación per cápita. Pero nos viene bien aprobar la per cápita. Intervencionismo está igual. Escuela religiosa, esto ha cambiado. Antes era escuela pública. Lo de la mujer también ha cambiado. Ha cambiado un par de cositas. Pero bueno, dentro de cabe, creo que ha sido un cambio a mejor. Creo que dentro de cabe ha sido un cambio mejor. Vamos a poner aquí algunos impuestos. Ropa de lujo. No sé si poner algo más. No, de momento no. Pues señores, con este cambio a mejor, podemos acabar este episodio. La revolución buena, tío. Han quitado al Kaiser inútil. Han quitado al Kaiser inútil, tío. Y nos han puesto a un Kaiser bueno. Bien. Bien. Estoy feliz. Estoy feliz. Señores, nos vemos en el próximo episodio. Un gran saludo a todos. Hasta pronto.